música, además de no tener jerarquías, sirve, entre otras cosas, para eliminar distancias. Ahora mismo, a 265 kilómetros de aquí, en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo de Almería, hay alguien haciendo pruebas de voz porque hoy comienza su gira. Y esta tarde en la ventana le queremos saludar. ¿Quién abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? Pablo Alborán, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, amigo? Pues aquí me pilláis a puntito de hacer una prueba. Muy feliz, muy contento de estar hablando con vosotros, de haber escuchado a Soleá y a todo el equipo. La verdad es que me emociona mucho. Oye, siempre te pregunto lo mismo cuando charlamos, Pablo. ¿Sigues teniendo el coco, la olla, o sea, la cabeza en su sitio? Bueno, yo espero que sí. espero que sí. La cosa es no dejar de disfrutar, y con todo lo que estamos montando este año con esas giras, pues lógicamente para disfrutarlo, para vivir el momento y dejarnos llevar, la verdad. Oye, una pregunta, ¿esto es una gira ya para cerrar un capítulo, una etapa, parar un momentito y detenerse a pensar? Bueno, más que... Sí, yo creo que se cierra un ciclo, o no sé cómo llamarlo, tampoco... Han sido 3 años, tú sabes que han sido 3 años de mucha locura, de muchas idas y venidas, de 3 giras, de 3 discos, y creo que esta gira pues será el momento de hacerla al 100%, de dar todo lo que podíamos, a nivel pues visual, sonido, equipo, y luego cuando acabaremos esta gira, yo mi idea es pues parar un poco el ritmo, ¿no? Yo creo que también la gente tiene que oxigenarse, yo tengo que también parar, volver a recuperar un poco la normalidad, seguir estudiando y viendo un poco hacia dónde quiero ir musicalmente, ¿no? Porque si quiero preparar un disco, pues tengo que vivir, que lo he dicho en varias ocasiones, que para componer hay que vivir también, ¿no? Oye, me gustaría que os saludarais en antena con Soleá. ¿El qué? Perdón. Que os saludarais con Soleá en antena, que os escuchen los oyentes de la ventana. Pablo. Soleá, te está escuchando, qué maravilla. Ay, el disco Encuentro que habéis bueno. hecho. Y muchas gracias. Mi canción favorita es Dormidos, me encanta. Ole, la mía también. Ole, Pablo, claro. Que te queremos mucho en casa y tú lo sabes que somos fan todos tuyos. Yo creo que ahora mismo soy la media de muchas chicas de poder saludarte ahora mismo. Que enhorabuena por todo, que te queremos mucho. Yo también. Ay. Os quiero mucho, os respeto muchísimo y me parece que sois maravillosos. Y tú, Soleá, tienes un duende de la garganta y tienes muchísima magia, así que de verdad enhorabuena por todo lo que está pasando. La gente todavía, bueno, la gente ya te ha descubierto, pero lo que no saben es lo bella persona que eres. Así que deja que el mundo te conozca porque es una pasada de mujer. Gracias, Pablo, te quiero un montón, te admiro. Yo también. Si queréis nos vamos. Oye, y un beso fuerte para toda la gente que está de público en mi Málaga, por Dios. Que te están escuchando. Tu Málaga. Qué monstruo eres, Pablo. Pablo Alborán, muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana, amigo, y mucha suerte. Muchas gracias, Carlos, un abrazo gigante para todos, gracias de corazón. Que te vaya muy bien, guapo. Gracias.